Sí. Se promulga también en México en el año de 1813 el Acta de Independencia Nacional. Es un acta con la que el territorio mexicano recobra el ejercicio de su soberanía y queda disuelta su dependencia al trono español. Este documento es importante. Quiero hacer remembranza de este documento. Si mal no recuerdo, fue promulgado en Chilpancingo, después de las acciones de un hombre que el presidente Andrés Manuel López Obrador de repente se le va la cosa, que se llama José María Morelos y Pavón, José María, siervo de la nación, y no Vicente Guerrero, señor presidente, siervo de la nación, después de que José María Morelos y Pavón redacta los sentimientos de la nación, surge este otro documento que es importantísimo, porque entonces con este documento, el Acta de Independencia Nacional, es cuando oficialmente México, ya como nación, decide echar por tierra su dependencia al trono español.